Así despertaron hoy los tres accesos a Antofagasta. Y es que los denominados profesores indignados aseguran que no bajarán los brazos hasta que el gobierno atienda las demandas de la agenda corta y las cúpulas entiendan que los acuerdos se toman con las bases, vale decir, colegiados y no colegiados. De hecho, el gremio de los disidentes ya anunció un viaje en caravana para reunirse en Santiago con el ministro de Educación. Nosotros, los 15 delegados que han sido elegidos por las bases, estamos viajando hoy día a Santiago. Y supone que vamos a entablar conversaciones con la bancada de la DC, porque a través de ellos hemos llegado a una reunión con el ministro de Educación. Y eso abre una expectativa de que, si bien es cierto, el colegio de profesores puede ser escuchado, también los profesores que estamos en la calle tenemos ese mismo derecho. Pese a las demandas, los dirigentes tanto nacionales como locales del Colegio de Profesores ya anunciaron que sus cargos no son revocables. Y es comunista, es tosudo, porfiado. Pero este pedido se lo estamos haciendo a nivel nacional. Ya las cúpulas políticas están temblando en Santiago. En tanto, gobierno y sostenedor lamentaron la decisión de los profesores de seguir en paro. La lamento mucho, porque veníamos trabajando en un proceso de reposicionar la educación pública, de reposicionar la educación municipal. Veníamos con una agenda bastante fluida con los gremios, en los cuales nunca pensamos. A nivel de ciudad también habíamos hecho esfuerzo importante en eliminar uno de los grandes puntos que en discusión que está a nivel país, como es el tema de los plazos fijos indefinidos. Todos sabemos que a esta altura del año resulta bastante complicado recuperar aquellos saberes que nos fueron entregados. 39 establecimientos y 15.000 estudiantes a nivel comunal sin clases, más 45.000 profesores movilizados a nivel nacional, son algunas de las cifras que el gremio disidente ya maneja y donde insisten en que el paro continuará de no concretarse el pago de la deuda histórica, la titularidad, entre otros puntos, junto con pedir las renuncias de los dirigentes del Colegio de Profesores. En La Serena, en tanto, los profesores colgaron pancartas que llamaban traidores a la dirigencia del gremio, argumentando que no se acallara la voz de las bases. Todo esto mientras se tomaban la ceremonia de educación de la región de Coquimbo. Nosotros no podemos decir que hasta aquí llegamos. Yo creo que ya se empezó a radicalizar el tema en La Serena. En todo el norte, ¿eh? En zona norte se tomaron carretera, creo, en Santiago se tomaron el colegio de profesores. Así que es como masivo esta situación. En Concepción, cerca de 50 profesores de Chiguayante y Hualpense tomaron la ceremonia de educación frente a la nula respuesta que acusan han tenido a sus demandas. Alegan que, a pesar que el gobierno ha llegado a acuerdos con la directiva nacional del gremio, no ha existido una consulta a las bases respecto a los puntos. La protesta se extendió por algunos minutos, pero no se registraron personas detenidas. Pasamos a escuchar declaraciones de los involucrados. Dos mesas técnicas. Efectivamente, el presidente nacional dice que nos respondieron a los 5 puntos. Sí, nos respondieron, porque al principio eran 2. Sin embargo, estas son mesas técnicas con un plazo de comienzo, de inicio, no con un plazo final. Y nosotros no vamos a tener respuesta, nosotros queremos cosas concretas. Parece absolutamente incomprensible. De hecho, rechazamos esta actitud de fuerza adoptada por un sector del Colegio de Profesores. Nosotros hemos mantenido una política de puertas abiertas con todos los representantes, los profesores de la región del Biobío. Parte de los que hoy día se hicieron esta acción de fuerza, hemos conversado con ellos también en más de una oportunidad. De modo que esta acción nos parece absolutamente desproporcionada. Y en el extremo sur de nuestro país, con una caravana vehicular, los profesores de Punta Arenas continuaron con el paro indefinido de actividades. Aclararon que el proceso de notas y cierre de año escolar aún no está definido.